Te saluda Rogelio Pérez de su programa Conoce Tus Derechos. Y como siempre es un gusto presentar a mi compañera Natalia, que ya la extrañaba, ¿no? En estas transmisiones. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? Pues bienvenido otra vez, ¿no? Después de 2 o 3 semanas que no estuviste. Y bueno, también bienvenidos a todos los alumnos de las escuelas secundarias técnicas, a los profesores, padres de familia. Pues otra vez muy contentos de estar en un programa más de Conoce Tus Derechos. Así es, Nat, y la verdad es que sí estoy muy contento de retomar estas transmisiones contigo. Yo sé que también extiendo esta felicitación a todos mis compañeros, ¿no? Que, sí, claro, que me suplieron, estuvieron aquí en este programa. Espero que también los hayan disfrutado ustedes. Y bueno, pues hoy, además, un programa muy movido, con una super invitada, pero también con muchos temas, Nat, ¿no? Y lo que se viene también en la agenda próxima, porque bueno, quiero también preguntarle a nuestros amigos que nos están viendo, a nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas, ¿dónde van a ver el mundial, ¿no? O sea, ¿en dónde? ¿Cómo se la van a pasar el próximo domingo, Día del Padre? Nat, o sea, está padrísimo ya ahorita, Ya está con todo, México-Alemania, ¿no? Así el próximo es. Domingo, Día del Padre, creo que es día completo, ¿no? Para los papás, a ver cómo nos va, ¿no? A la selección, a ver cuántos goles nos meten o cuántos goles metemos, ¿no? No, pues hay que ser positivos, ¿no? Exacto, con toda la actitud, con toda la actitud. Así iniciamos esta semana, este día lunes, siempre hay que iniciar con mucha la actitud, ¿no? Muchas gracias también a todos los que hacen posible este programa. Y bueno, pues Nat, además de también del Mundial, que ya va a iniciar, y creo que todo el ambiente futbolero ya se respira en todos lados, redes sociales, en la calle, en la familia, en todos lados, ya estamos todos preparados, ya sea con la verde, con la blanca, con la que sea, pero bueno, nos vamos a todos a unir, porque hay que unir a México, eso es lo sobre todo, ¿no? Que México, la selección, el fútbol, nos una a las familias, nos una también en este tema de los derechos humanos, y además también ya se está viviendo con este tema futbolero, Nat, las vacaciones. Exactamente. Que ese es otro tema, ¿eh? Se viene, ¿no? El mundial, unos días más de escuela, ¿no? Y ya vacaciones de verano. Así es, vacaciones. Los chicos, ¿no? De ¿sí? primaria, secundaria, preparatoria. Bueno, qué mejor, ¿no? Que les toque ver, yo creo que hasta la final del mundial, ¿no? Todavía estando de vacaciones. Y por eso también mencionaba lo de las vacaciones, Nat, porque vamos a hablar ahora de este tema, ¿no? Que también va un poco ligado en esta cuestión de, sí, del derecho al trabajo. Exacto. Pero también de algo preocupante, una problemática, que es el trabajo infantil, ¿no? Entonces. Sí, y bueno, antes de que continuemos, ¿no? O comencemos con nuestro tema, les recordamos que, bueno, tenemos nuestro hashtag Conoce Tus Derechos en nuestras redes sociales para que, bueno, lo ocupen. Nosotros estamos pendientes de las dudas, comentarios, opiniones que tengan. Y déjame contarte, Roger, que, bueno, estamos implementando una nueva actividad en nuestro programa, ¿no? Aquí en DGSTV. Y bueno, no sé si en este programa, en el que sigue, vamos a hacer mención de, bueno, les vamos a regalar una tarjeta de estas de prepago, que puede ser a lo mejor un mes de series, películas, ¿no? Televisión totalmente gratis, o un mes de música para que estén pendientes y le estén dando seguimiento a nuestro programa Conoce Tus Derechos. Ok, Nat, me parece muy bien, porque así también saludamos a nuestros amigos de Facebook Live. Exacto. ¿No? Que ellos también van a disfrutar de estas promociones, pero esta exclusiva, esta primera, digamos, promoción, va a ser única y exclusivamente para los amigos de las escuelas secundarias técnicas. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿No? Para que ellos sean los que se metan a nuestras redes sociales o a las redes sociales también de DGSTV y puedan hacer mención de este código, sí, entonces, para que se lo puedan ganar. Estén pendientes a todos nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas, ¿no? Va a aparecer por ahí el código, no sabemos si hoy, en el próximo programa, pero bueno, estén pendientes. Y bueno, ¿a quién no le viene bien, no? Un mes de música gratis, ¿no? Sin internet, o a lo mejor un mes de televisión, o no sé, videojuegos, no sé todavía lo que vayamos a regalar, pero estén muy pendientes. Perfecto, Nat, pues eso es muy buena noticia, entonces sí andas con todo, iniciando esta semana. Y exacto, bueno, pues ¿por qué no también ya empezamos con el tema? Para ir presentando también a nuestra invitada. Adelante. Sí, y bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema de Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que justo, ¿no?, se conmemora o se celebra el día de mañana, martes 12 de junio. Y bueno, si me ayudan con la primera infografía, por favor. Bueno, ahí viene, nos dice que la Organización Internacional del Trabajo lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en 2002 para
concentrar la atención en la magnitud global del trabajo infantil y en las medidas para erradicarlo. El 12 de junio de cada año, el Día Mundial une los esfuerzos de gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, representantes de la sociedad civil, medios de comunicación y en muchos otros actores que bueno, participan a nivel local como escuelas y gobiernos locales en la campaña contra el trabajo infantil. Y bueno, okay. Si me esperas tantito, antes vamos a ver qué es el trabajo infantil. Sí. ¿No? ¿Qué se considera como trabajo infantil? Es el trabajo o toda actividad económica que realice la población de 5 a 17 años. En México se consideran personas jóvenes, aquellas que entre 12 y 29 años, ¿no? Por lo que el grupo de 12 a 17 años que trabaja se encuentra en condición de trabajo infantil. De 12 a 17, aunque a lo mejor a veces encontramos hasta chicos más pequeños, ¿no? Trabajando. Así es, Nat. Y bueno, precisamente esa es nuestra preocupación que queremos compartir con ustedes para que igual también nos regalen sus comentarios de qué piensan de este tema. Acuérdense que entre todos tenemos que buscar las soluciones. Si es que conocen, si es que ustedes conocen, también trabajan, ¿no? También a su edad, ¿no? O si conocen también a familiares, amigos o conocidos que también ya estén ejerciendo algún trabajo para igual también conocer toda esta información, Nat. ¿No? Exactamente. Y bueno, tenemos el día de hoy a una invitada, ¿no? Que colabora con nosotros en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Se las voy a presentar. Se llama Guadalupe Palma. Todos la conocemos como Lupita, ¿no? Y bueno, les comento, más o menos tiene 20 años. Ella trabaja y estudia también, ¿no? Estudia los sábados, está estudiando la licenciatura en pedagogía, pero nos comenta, ¿no? Que desde temprana edad, más o menos desde los 15 años, empezó, ¿no? A trabajar. Entonces creo que es importante, ¿no? Conocer cómo le ha ido, ¿no? En qué ha trabajado, todos los esfuerzos que ha generado y ahorita, ¿no? Que va en esta, a lo mejor caminando, ¿no? Hacia el éxito, tratando de llevar a cabo, bueno, pues el estudio, ¿no? Pero también el trabajo. Entonces, Lupita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Nat, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también. Hola, Roger. Bueno, pues mucho, es un placer estar aquí con ustedes en este programa de televisión. Y bueno, sí, ya como les comentaba, Nat, bueno, yo estudio y trabajo al mismo tiempo. La verdad es que sí es una labor muy complicada el tener que más que nada dividir tus tiempos, organizarte para que pues puedas estar bien en tu trabajo y al mismo tiempo poder pues tener un buen rendimiento en la escuela. Yo empecé a trabajar desde que tenía 15 años, justo por necesidad. Bueno, tengo tres hermanos más, entonces la economía no nos alcanzaba, no era suficiente para todos, entonces tuvimos que pues buscar de alguna u otra manera poder salir adelante, ¿no? Entonces empecé a trabajar desde los 15 años en una tienda, era una papelería, ahí estuve bastante tiempo trabajando y bueno, con los ingresos que yo obtenía ahí de una u otra manera podía yo solventar mis estudios. Estuve un año sin estudiar, justo cuando terminé la preparatoria, descansé un año y bueno, me dediqué totalmente a trabajar, pero pues creo que siempre es necesario poder tomar la decisión de querer ser algo más, ¿no? Justo decidí estudiar pedagogía y pues bueno, vuelvo a tomar el trabajo de nuevo y la escuela, y pues fue como llegué a la comisión de nuevo, que es un trabajo que me ha permitido conocer muchas cosas, poder crecer al mismo tiempo como profesionalmente, poder incluir las cosas que yo estoy aprendiendo, y pues bueno, aquí estoy. Pues muchas gracias, Lupita, por, bueno, nos comentas esta experiencia, ¿no? Y bueno, es lo que vemos muchas veces. Los chicos a lo mejor que empiezan a trabajar, no es uno de los datos que posteriormente veremos, los chicos que empiezan a trabajar, ¿no? A temprana edad es por la cuestión económica, ¿no? En sus familias a lo mejor necesitan apoyar a lo mejor a los padres, ¿no? A sus padres de familia, ¿no? Para que bueno, haya como una buena economía también en la casa, ¿no? Ayudar ellos.
Lupita, pues bienvenida al programa, que disfrutes esta estancia aquí para que compartas también con nosotros esos logros, ¿no? Porque sí, bien, yo creo que muchos amigos que nos están viendo estudian y trabajan. Y bueno, pues comentarles que a nivel legal o a nivel jurídico, ¿no? Las cuestiones de estas cuestiones es que los gobiernos han hecho esfuerzos para que sus países, y en este caso, no sé, la UNICEF, la ONU, todos ellos, han estado organizando los gobiernos para que la edad mínima, ¿no?, de trabajo sea de 15 años, ¿no? Ahorita me llamó la atención, ¿no?, Lupita, que bueno, pues sí, efectivamente a los 15 años ella empezó a trabajar, pero también que vemos que la realidad, ¿no?, la realidad es otra, y que en zonas rurales empiezan a trabajar desde temprana edad, ¿no? Efectivamente lo que dice, ¿no?, por la necesidad, ¿no?, la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades que tienen. Y bueno, ya para nosotros también luego es muy normal, ¿no?, a lo mejor en centros turísticos, ¿no?, ver a los pequeños, ver a los niños, ¿no?, en la playa, ¿no?, vendiendo fruta o vendiendo collares o vendiendo algún objeto en la cuestión, pues, para ganarse la vida y ayudar a sus familias, ¿no? Es algo muy muy noble, algo que reconocemos desde la comisión, pero sí también tenemos que, no, nosotros en este sentido poner algo de nuestra parte, ¿no? Algo en la que podamos también incentivar la conciencia, ¿no? Concientizar también a todas las demás personas para poder ayudar a erradicar este grave problema. Y bueno, pues ya nada más decirles que, pues sí, hay muchas normas, ¿no?, muchas leyes, desde la Constitución, la Ley Federal de Trabajo y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que bueno, protegen, ¿no?, digamos, a estos niños, pero bueno, la realidad es otra. Vamos a irla también comentando a lo largo del programa, como dicen, con cifras y sobre todo pues también con el testimonio. Lupita, yo lo que quisiera preguntarte y que nos compartieras es la cuestión de, bueno, tú a los 15 años empezaste a trabajar. ¿Conoces, ¿no?, tienes amigos, tienes familiares cercanos que también hayan empezado a trabajar desde muy chicos? Sí, claro, justo como comentaba Roger, bueno, más que nada en comunidades, ¿no?, pueblitos, para más fácil, pues sí, realmente la economía no es algo que sea muy, muy buena, entonces hay muchas personas que desde muy temprana edad empiezan a trabajar, ¿no? Justamente hay algunas que sí trabajan para poder pagarse algún estudio, pero hay otras que pues no necesariamente lo hacen, ¿no? Se dedican a trabajar para poder apoyar en sus casas, a sus familias, y aparte, bueno, en ese tipo de comunidades las familias son muy extensas, entonces, bueno, los padres trabajan sí, pero no alcanza para solventar todos los gastos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces sí, yo sí conozco a muchas personas, amigos y familiares que sí han tenido que trabajar justo para poder continuar sus estudios o para ayudar en algún solvento en sus casas. Claro. Y bueno, ahora muchas gracias, Lupita, por comentarnos tu experiencia. ¿Les parece si vamos a ver algunos de los datos, ¿no?, que tenemos de la Organización Internacional del Trabajo? Si me ayudan, por favor, con la infografía número 3. Y bueno, les leo que dice, la Organización Internacional del Trabajo estima que 168 millones de niñas y niños son víctimas del trabajo infantil en México. En México, más de 2 millones de niñas y niños menores de edad se encuentran en esta situación. 2 millones son muchísimos. A lo mejor muchos de los que nos encontramos vendiendo a lo mejor dulces, ¿no?, afuera del metro, ¿no?, o en los semáforos, limpiando parabrisas, ¿no?, es esta gran cantidad, que a lo mejor hasta pudieran ser pues más, ¿no? Es muy común encontrarlos en aquí en la Ciudad de México, ¿no? No sabemos en otros estados cómo sea este trabajo infantil a lo mejor. Y bueno, un dato importante es que en el 2015 el porcentaje de trabajo infantil de 12 a 17 años fue del 15.4%, con un 9.2% entre las adolescentes mujeres y un 21.4% entre los adolescentes hombres, ¿no? Vemos que los adolescentes masculinos son los que tienen una mayor cantidad de trabajo infantil, ¿no?, por poderlo verlo así. Y bueno, vemos que también cerca de 2.13 millones de adolescentes se encuentran en esta situación, de los cuales el 88%, o sea, más de casi el 100%, ¿no?, el 88% trabaja en condiciones no permitidas. Es un tema grave, ¿no? Es un tema que
tenemos que tratar, sí, las organizaciones de la sociedad civil, pero no también con parte de las instancias, a lo mejor, de gobierno, Roger. Sí, y bueno, yo invitaría a nuestros amigos que nos están viendo que nos hagan llegar sus comentarios, ¿no? Si es que también ellos nos quieran compartir, si ya también ellos están ejerciendo algún trabajo, ¿no? Porque bueno, la verdad es de aquí, en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, consideramos que el trabajo dignifica a la persona, pero siempre hay etapas, ¿no? Etapas de desarrollo, y todo tiene a su tiempo, ¿no? Todo tiene que ser a su tiempo, pero bueno, la necesidad es otra, ¿no? Las cuestiones, el contexto es otra. Entonces, pues quisiéramos que nos compartieran, ¿no?, sus experiencias también, si es que ellos, y si se han hecho los esfuerzos, que yo quisiera también esto abrir también otra participación para Lupita, de que ya estamos viendo de que, bueno, al menos en los supermercados, si es que también se han fijado, ya no hay tantos niños, digo, si no es que creo que ya no hay, ¿no? Ya hay personas adultas, ¿no? Adultas. Los que conocíamos comúnmente como cerillitos. ¿No? Sí. ¿No? Y te empacaban esto, el otro, te ayudaban, bueno, pues creo que también era un trabajo muy noble, pero pues la cuestión es proteger, ¿no?, esas etapas de desarrollo de los niños. Entonces sí se ha visto esos esfuerzos, pero Lupita, yo quisiera que les compartieras a nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas, ¿no?, algún consejo, ¿no?, alguna recomendación para que igual también, ¿no?, o sea, los motivaras, ¿no?, a seguir estudiando, porque creo que la prioridad es el estudio, ¿no?, y el complemento podría ser el trabajo, ¿no?, pero la prioridad es el estudio, porque si no, no vamos a alcanzar a llegar a ese desarrollo o a ese México desarrollado que queremos todos, ¿no? Claro. Bueno, pues sí, las condiciones de todos son diferentes y creo que eso influye demasiado en nuestro desarrollo, ¿no? Bueno, considero que a lo mejor a los 15 años ya no está como muy mal que los niños empiecen a trabajar, ¿no? Pero sí considero que es muy feo que niños de 15 años, bueno, antes de los 15 años empiecen a trabajar, ¿no? Porque justo pues la etapa de desarrollo más importante es cuando nosotros somos niños, ¿no? Cuando podemos absorber la mayoría o gran parte de todo lo que nosotros vamos a hacer a futuro. Entonces, bueno, yo les aconsejo a todos, si tienen la posibilidad de estudiar, si se les brinda la oportunidad de que ellos estudien, pues bueno, que las aprovechen, de verdad. Es muy difícil tener que trabajar y tener que estudiar al mismo tiempo. Es muy admirable también, ¿por qué? Porque, bueno, tú ves el esfuerzo, ¿no? Sabes lo que te está costando y creo que pones justo más entusiasmo para salir adelante, ¿no? Porque es algo que tú, es un sacrificio que tú estás haciendo y que, pues bueno, al final te sientes muy orgulloso de que tú solo y con ayuda de más personas, porque pues bueno, siempre necesitamos ayuda de alguien más, aunque digamos que no. Y pues bueno, justo es como un gran orgullo salir adelante por uno mismo, pero también es muy padre, o sería muy bueno, que las personas que tienen la posibilidad de estudiar lo hagan, ¿no? Porque también eso es un caso que siempre vemos. Muchas personas que tienen la posibilidad de estudiar, lamentablemente la desaprovechan, ¿no? Y algunos que quisiéramos tenerla, pues lamentablemente no, por circunstancias diferentes, pues tenemos que nosotros mismos buscar de una u otra manera recursos para salir adelante. Entonces, chicos que están estudiando, échenle muchas ganas, concéntrese, tengan sus metas muy seguras, más que nada siéntanse seguros de ustedes mismos, capaces de que todo lo que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer, ¿no? Y que hay mucha gente a su alrededor que está para ayudarlos y para apoyarlos, y que aunque a veces digamos no puedo, siempre se puede, siempre hay algún camino, hay alguna luz que te dice sí se puede, sí puedes seguir adelante. Hay muchas maneras de seguir adelante, y no, pues esto también hace que México crezca, que haya pues no sé, que crezcan muchos conocimientos. Exacto, Lupita, yo creo que muchos en la comisión sabemos, como tu caso, ¿no? Bueno, conocemos de tu caso, ¿no? De que estudias, de que trabajas, de que tienes tiempo para tus amigas, de que tienes tiempo para la familia, ¿no? Yo creo que también, ¿no?, está en el organizarse, ¿no?, en el saber organizarse. Y creo que tú eres muy, muy organizada. No sé si les pudieras dar a lo mejor algunos tips, ¿no?, a nuestros, a los que nos están viendo, ¿no?, a los chicos de las escuelas secundarias,
¿no? ¿Cómo pueden a lo mejor planear su día, ¿no? A lo mejor no trabajan como tal, ¿no? Pero sí tienen que ayudar a lo mejor en su casa y a lo mejor eso ellos lo ven como un trabajo, ¿no? Claro. ¿Tú qué haces? A lo mejor pones alarmas en el teléfono, tienes un calendario, ¿no? Que vas poniendo los lunes hago esto, los martes hago esto. Compártenos cómo llevas a cabo todo lo que haces, ¿no? En tu semana. Sí, claro. Y bueno, justo retomando un poquito lo que decía Roger, es la prioridad es el estudio, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo de lunes a viernes, voy a la escuela los sábados, trabajo también los sábados y prácticamente mi único día libre es el domingo. Yo me organizo de la siguiente manera. Todas mis tareas las reviso el domingo y entonces las de mayor prioridad o las que tengo que entregar yo, no sé, por ejemplo, martes o miércoles primero, son las tareas que realizo primero. Entonces voy haciendo un cuadrito donde pongo una materia o empiezo por las más difíciles, ¿no? Que a veces son las que te absorben un poquito más de tiempo. Aunque ahora he aprendido que si tienes tareas más fáciles, puedes hacerlas primero y después hacer la más difícil. Porque viene esto, si tú haces una tarea más difícil y tienes unas menos difíciles, estás todo el tiempo pensando, no puedo acabar esta y todavía tengo que hacer otras más, ¿no? Entonces, un consejo bueno sería, si tienes unas tareas mucho más fáciles, haz primero esas tareas, aunque tengas más tiempo para entregarlas, hazlas primero. Y después, con más tranquilidad, a lo que le tienes que poner un poquito más de atención, ya lo puedes hacer, porque justo ya no estás pensando en, me falta otra tarea y no la he hecho y tampoco he terminado esta. Entonces también empiezas con esto de mitad de una tarea, mitad de otra y entonces las cosas no son así. Entonces puedes organizarte primero por tus tareas un poco más difíciles y después las que sean o las que cuesten menos trabajo, claro. Si tienes que entregar una antes, pues bueno, realizas primero la otra, ¿no? Y bueno, en la cuestión de trabajo, pues siempre hay que ser organizado, sacar los pendientes que tienen mayor importancia, los que tienen que entregarse primero y pues bueno, después si uno puede avanzar en alguna otra tarea y si alguno puede avanzar en algún otro pendiente del trabajo, pues es mucho mejor, ¿no? Porque va reduciendo tu trabajo y pues claro, te va a quedar mucho más tiempo para ti. Y pues y hay tiempo para todo, ¿no? Yo lo que quisiera también aquí es que con esta organización, qué buenos tips, gracias Lupita, o sea, hay tiempo para todo, porque sí, no todo es el celular, no todo es internet, no todo es también con los amigos, sino hay que también esas responsabilidades, como siempre hemos hablado aquí en este programa, de que hay derechos y hay también deberes, ¿no? Entonces, hay que cumplirles con eso. Y Nat, Lupita, si también me lo permiten, vamos a hacer un recordatorio de nuestras redes sociales, ¿no? De la comisión, ¿no? ¿Cuáles son? Claro que para sí, que nos puedan compartir. Síganos en Facebook, / Comisión Mexicana de DH, en Twitter, @comexdh y en Instagram, que bueno, lo estamos estrenando, estamos subiendo historias, ¿no? Acabamos de subir una para que estén pendientes, es Comisión Mexicana DH. Ahí estamos muy pendientes de ellas y las respondemos, ¿no? Las dudas que tengan. Y ahí está para que se comuniquen con nosotros, porque recuerden que este programa es también de ustedes y otros también que nos ven, ¿no? Y aquí quisiera también preguntarle a Lupita es, ¿nos ven también papás? ¿No? Nos ven también maestros y ellos también son corresponsables también de este desarrollo de sus alumnos, de los jóvenes. Entonces, Lupita, yo quisiera que también les hablaras a ellos, les dieras un consejo con respecto a tu vivencia, ¿no? Que hiciste, si algún maestro también te motivó, te felicitó, es decir, y también fue comprensivo en esta situación de estudiar y trabajar, porque también muchas veces hay personas que dicen, no, a mí no me importa, a mí me tenías que traer la tarea, el trabajo, tal, a mí no me importa si tienes que trabajar y todo eso. Digo, ¿no? O sea, la prioridad es el estudio, pero creo que también hay las formas o la flexibilidad de también apoyar a los jóvenes que trabajan, ¿no? Sí, claro, bueno, justo la modalidad que yo estudio es mixta, presencial y por línea. Y la verdad es que he tenido fortuna de tener a maestros muy flexibles, que profesora, por cuestiones de trabajo, no puede entregar mi tarea a tiempo. Y cosas así, la verdad han sido muy flexibles. Agradezco mucho a ese tipo de profesores que más que nada no son tan estrictos en la manera de decirte lo tenías que entregar hoy y hazlo, son entendibles de que bueno, nosotros justo escogimos una modalidad así porque tenemos que trabajar.
en otras cuestiones, bueno, a los padres igual, no sé, el apoyo que les brinden a sus hijos, de verdad que es muy grata para nosotros, ¿no? Porque más allá de decir, ¿no? Claro, más allá de que nosotros mismos, digamos, tenemos muchas ganas de salir adelante, siempre es muy padre saber que tus padres, válgame, que tus padres te apoyen, ¿no? Porque sabes que a final de cuentas hay alguien atrás de ti que te está apoyando, sientes mucho apoyo y bueno, eso te motiva aún mucho más a seguir adelante. Gracias. Pues muchísimas gracias, Lupita, por estos, bueno, tus tips, ¿no? La experiencia que nos das también, ¿no? A lo mejor estas opiniones para los docentes, ¿no? Darles el seguimiento, ¿no? Los padres de familia, su responsabilidad, que no acaba a lo mejor cuando los hijos empiezan a trabajar, ¿no? Y ya se pueden pagar la escuela, no, bueno, no termina ahí la responsabilidad, ¿no? Sino que sigue. Y bueno, Roger, pues vamos cerrando, se nos está acabando el tiempo. Sí. Me gustaría nada más retomar algunos datos que me parece importantes mencionarlos, ¿no? Es muy corto y dice, el principal motivo por los que las y los adolescentes trabajan es porque el hogar necesita su aportación económica o de su trabajo. En segundo lugar, para pagar sus estudios o sus propios gastos. Y en tercer lugar, por el gusto, ¿no?, de trabajar. Es importante mencionar que más o menos el 42.7% de los adolescentes que trabajan ya no asisten a la escuela, ¿no? Justo lo que estábamos viendo, ¿no? El poder trabajar, ¿no? Pero seguir, continuar con sus estudios para que tengan muchísimas mejor oportunidades, ¿no?, de vida, de crecimiento profesional, social. Entonces, continúen con sus estudios. Nosotros les recomendamos eso aquí en su programa de Conoce Tus Derechos. Y bueno, si llegan a tener alguna problemática, a lo mejor alguna duda, alguna orientación, bueno, pues estamos para servirles. Ya conocen nuestras redes sociales y estamos también por teléfono, nos pueden echar una llamadita en el 5687-5450 y 5687-5809. Y bueno, sí, el tiempo se nos acaba, quisiéramos hablar más de este tema porque también están los riesgos, Nat, Lupita, respecto también a trabajos que son así súper guau, mágicos y te van a pagar mucho y vas a viajar y todo eso. Sí. Y cuidado también con esos trabajos porque luego también los enganchan a los chavos, ¿no? Y los andan metiendo también en otras cosas de trata de personas, prostitución y cosas graves que también, cuidado también, chavos, ahí también les hacemos, ¿no?, la advertencia. Por eso, si tienen alguna duda, alguna cuestión, siempre acérquense a sus papás, por favor. No que la amiga me recomendó, no que el conocido, no que un primo, no que esto, sino más bien a sus padres. Entonces, por favor, también ahí, ¿no?, acérquense a ellos. Y Lupita, bueno, pues vamos a ir cerrando. Quisiera que también nos compartieras tus redes sociales por si alguien también tiene la confianza de platicar contigo, de acercarse, claro, contigo, ¿no?, para platicar o para igual también algún otro consejo, pues que también te puedan buscar. Y una conclusión para cerrar. Claro, sí, mi Facebook, estoy como GPE Palma Valdés, y tengo Instagram también, estoy como lupis-pb, y pues bueno, un consejo, échenle muchas ganas, todo en esta vida se puede, para todo hay tiempo, siempre y cuando uno se organice. Muchísimas gracias, Lupita, ojalá puedas estar también con nosotros en algún otro momento, en algún otro programa. Y bueno, pues Nat, ahora que tú me has estado supliendo en estos últimos programas, quisiera que tú terminaras este programa con los agradecimientos. Que concluya el Así programa. Es. Pues muchas gracias, Roger, y pues sí, agradecemos a todos los que hacen posible este programa, a todos nuestros compañeros de GESTV, también a nuestros compañeros de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, al doctor Abel Flores, presidente de la comisión, y también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Nos vemos el próximo lunes. Adiós. Adiós.